¿Cómo retirar tus ganancias de PubliPaid? En este tutorial aprenderás cómo tú puedes retirar tus ganancias en tu ciudad, en tu moneda local y a través de múltiples métodos de pago. La idea central con este nuevo sistema de pagos es liberar tu dinero y minimizar el riesgo, ya que los fondos no están centralizados en una empresa, sino en los miembros de PubliPaid, permitiendo que tú puedas tener siempre el control y la libertad para el manejo de tu dinero. Comencemos. Por favor, ingrese a su oficina virtual con su email de registro y su contraseña secreta. Luego, hacemos clic en el icono de retirar. Antes de proceder con su retiro, debe verificar su saldo disponible y el monto mínimo vigente permitido para el retiro. En esta casilla, ingresamos el monto que desea retirar. Aquí, puede elegir hasta 4 métodos de pagos para recibir sus ganancias. Usted acepta y declara que está dispuesto a recibir pagos por cualquiera de los medios que eligió anteriormente. En términos de la transacción, usted puede ingresar las condiciones o restricciones que debe cumplir el pagador. El pagador es un miembro verificado de PubliPaid que le ayudará a completar su solicitud de retiro. Por defecto, en este campo encontrará los términos y condiciones que nosotros recomendamos incluir a la hora de crear una solicitud de retiro. Sin embargo, usted puede modificar o personalizar este campo de acuerdo a su criterio o necesidades. Tiempo para pagar. Es el tiempo que dispone el pagador para procesar y completar su retiro. En este ejemplo, elegimos 8 horas. Este será el tiempo que dispone el pagador para hacer el pago una vez envía la solicitud de depósito. Si el pagador no cumple con enviar o realizar el pago a su favor en el tiempo indicado, la operación se cancela de manera automática, afectando la reputación del pagador. Teléfono móvil WhatsApp. Esta opción nos permite estar en contacto con el pagador. En este apartado, elige el código telefónico de tu país. Aquí debes ingresar tu número de celular o móvil con acceso a WhatsApp para estar en contacto con la persona que te ayudará a completar tu retiro. Finalmente, hacemos clic en el botón Publicar solicitud de retiro. Luego de ser revisado por los moderadores de PubliPaid, su solicitud de retiro se mostrará en la sección Depositar. Al recibir una solicitud de depósito a su favor, usted será notificado por email. Previamente, puede ser contactado por el pagador por teléfono o WhatsApp para coordinar los detalles del pago. Para tomar contacto con el pagador y enviar las instrucciones de cómo realizar el pago, usted debe ingresar a la sección Administrar operaciones, luego a la pestaña Retiros. En esta nueva vista, podrá ver el número de operación del retiro, la fecha de solicitud del retiro, el ID del pagador, el monto, los métodos de pago aceptados en esta operación y el estado de la transacción. Para proceder con la transacción, haga clic en el número de referencia del anuncio. En esta nueva vista, podrá verificar el estado de la transacción. A través de esta ventana de chat, usted debe enviar al pagador las instrucciones de cómo realizar el pago. No utilice otro medio para enviar información personal o financiera. En esta ventana de chat, también puede recibir archivos o fotografías del pagador en caso de solicitar verificación de identidad u otros documentos. El pagador debe hacer uso de la opción Confirmar pago, pero antes debe proceder a enviar a través de la ventana de chat el comprobante de pago, incluyendo el número de referencia de la operación para verificar y validar de forma correcta la operación. Luego de verificar el monto enviado, usted debe finalizar la operación liberando el saldo a favor del pagador. Al hacer clic en el botón Liberar saldo, el monto de la operación o depósito en garantía será acreditado como saldo disponible en la cuenta del pagador. Si se presenta algún problema a la hora de realizar esta operación, usted puede iniciar una disputa. Nuestro departamento de soporte realizará una investigación y actuará como mediador para solucionar el problema. Recomendaciones finales. Una vez reciba una solicitud de depósito, por favor tome contacto con el pagador a través del teléfono móvil o WhatsApp para agilizar la operación. Al crear una solicitud de retiro, por seguridad no olvide incluir la verificación de identidad en la sección Términos y condiciones del vendedor.
si eligió como método de pago transferencia bancaria o depósito en efectivo, no olvide ingresar en los términos y condiciones de la operación el nombre de los bancos en los que está dispuesto a aceptar el pago. No está permitido aceptar pagos de terceros. El pago debe ser realizado por el pagador, el titular de la cuenta en PubliPay. Una vez reciba el comprobante de pago del pagador, por favor verifique el pago antes de liberar el depósito en garantía. En ningún caso, usted debe liberar el saldo antes de recibir y verificar un pago a su favor. No haga clic en los links o enlaces sospechosos que pueda recibir en la ventana de chat. Evite el riesgo de infectar su ordenador con virus que pueda ocasionar la sustracción de su cuenta de PubliPay. Por favor, toma en cuenta estas recomendaciones para tener una buena experiencia a la hora de retirar sus ganancias de PubliPay.